Antes que nada, buenos días a todos los presentes, a la ingeniera Milagros Ramírez por estar aquí presente. Soy el director del área de recursos humanos, Sandro Barías Tello, del capítulo estudiantil de Ingeniería de Geotecnia de la UPC. Quiero darles la bienvenida a todos a nuestro primer Congreso Internacional, valga la redundancia, de Ingeniería Geotécnica. Vamos a proceder mostrándoles la estructuración de lo que vamos a presentar el día de hoy al público. Para empezar, el contenido está repartido así. Primero vamos a hacer una pequeña introducción a quién es GUPC o qué es GUPC. Luego vamos a conocer al ponente, que es usted, ingeniera Milagros Ramírez. Vamos a exponer acerca del tema de aplicación de técnicas de mejoramiento del terreno. Y al final de la ponencia habrá una ronda de preguntas del público asistente que, bueno, puede ir formulándolas desde ahorita o puede esperarse hasta el final de la sesión para escribirlas en el chat de Teams o de Zooms, de cualquiera de las dos plataformas, igual las dos son válidas. Bueno, entrando en detalles, ¿quién es GUPC? Somos un equipo conformado por alumnos de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC y tenemos como razón de ser nuestra formación como profesionales en el ámbito de la geotecnia. Nosotros conformamos un espacio crítico y de investigación donde participamos y creamos actividades para la comunidad estudiantil con el objetivo de promover y fomentar nuestro desarrollo personal y profesional para poder llevar todo lo aprendido de manera teórica a la práctica. Hoy ya tocaremos el tópico de cimentaciones especiales, el tema a tratar, aplicación de técnicas de mejoramiento del terreno. La ponente que nos acompaña el día de hoy es la ingeniera Milagritos Ramírez. Comencemos. Es ingeniera civil de la Universidad de Ricardo Palma, Perú. Tiene una maestría en Ingeniería de Transportes de la Universidad Federico Villarreal, Perú. Titulada del Máster Universitario en Ingeniería Geotécnica del CEDEX, España, cuenta con más de 11 años de experiencia en proyectos de infraestructura. Actualmente consultora de proyectos de ingeniería, socia de la Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneos. Posee experiencia profesional en entidades públicas y privadas. Es ingeniera especialista contractual de suelos y pavimentos en COSAPI. Jefa del Departamento Técnico en Néstor Wammann y Asociados. Ingeniera en Control de Calidad y Gestión Vial en CONCAR. Supervisión en Provías Nacional, MTC. Ingeniera en la Oficina de Procesos Investigatorios y UG en Provías Descentralizada, MTC. Bueno, ingeniera, sin más que decir, esto es todo de mi parte. Le doy el pase para que usted pueda compartir la pantalla y comience con la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Sandro. Agradecer a la UPC, a GUPC, por la invitación. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes, poder compartir esta conferencia. Es como sentirme en casa, porque ahora estoy fuera de Perú, ¿vale? Y bueno, es un placer. Espero, bueno, que puedan estar a gusto a través de la conferencia. Y bueno, vamos a ver el tema de técnicas de mejoramiento del terreno, ¿vale? Existen muchas técnicas, pero voy a dar de manera general, pues, las características principales de las técnicas, de estas técnicas. Entonces, tenemos que el mejoramiento del terreno, pues vamos a ver una breve introducción, vamos a ver los métodos de tratamiento y mejoramiento del terreno, ya sea por método de tratamiento, métodos, mejora de terreno por compactación, consolidación, inyecciones, estabilización química, refuerzo del terreno y algunas referencias. Empezamos por una introducción. Pues primeramente es conocer de que un terreno se considera si es malo o si un terreno es inadecuado, si no cumple con ciertas características, ¿no? Con ciertas propiedades que lo hagan según sea el requerimiento del proyecto para que este terreno sea apto. Entonces, pues existen, pues ciertas, este terreno pues puede ser inadecuado y se pueden tomar ciertas decisiones al respecto, como por ejemplo, pues aquí les nombro algunas, es evitar el terreno de características deficientes, ¿no? En ese caso, pues existen algunas alternativas como esquivarlo o cambiar de zona. Podemos excavar el terreno malo y sustituirlo por otro mejor. Esta es una de las técnicas que se puede establecer más, que actualmente, bueno, es,
siempre se hace, pero muchas veces hay que también valorar, evaluar el coste, ¿no? Porque a veces cuando sustituyes, según sea la cantidad de material que se va a sustituir, pues muchas veces puede parecer que se sube el precio, ¿no? Sube el coste, ¿no? Entonces, pues existen también otras alternativas, ¿no? Y también otra alternativa sería, pues, tratar el terreno, adaptar la solución según sean las condiciones del terreno o abandonar el proyecto, ¿no? Entonces, en abandonar el proyecto, pues esta solución en ese aspecto pues se considera adecuada cuando es posible pues encontrar otra ubicación a nuestro proyecto, ¿no? O bien cuando es inevitable, ya sea desde el punto de vista económico o social o ambiental, ¿no? Porque muchas veces pueden existir limitaciones, ¿no? Limitaciones tanto en el aspecto económico, social o ambiental, y en ese caso pues se toma la decisión de poder abandonar el proyecto. Otra cosa es que también se puede redimensionar o cambiar el proyecto, ¿no? Para que pueda ser compatible con las características del terreno, ¿no? En ese caso, pues, existen también algunas alternativas, ¿no? Luego, lo que también se puede hacer es modificar el suelo o la roca para poder mejorar tanto sus propiedades, ¿no? A través de técnicas de mejora de terreno. Otra característica que surge la necesidad de mejorar el terreno es que se puede utilizar zonas con suelos de deficientes características, ¿no? Porque muchas veces no encontramos el terreno que sea compatible, que sea adecuado, ¿no? Para poder construir, ¿no? Entonces, a veces nos vemos por esta necesidad, ¿no? Y luego, pues, otra sería incrementar la estabilidad bajo estructuras existentes y para resolver patologías, ¿no? Problemas como, por ejemplo, problemas de deslizamientos, hundimientos, ¿no? Entonces, pues, por ello, pues, existen varias alternativas para la necesidad de mejora del terreno. ¿Qué propiedades se pueden mejorar, ¿no? Entonces, nos interesa, pues, que el terreno sea bueno, ¿no? Que se pueda tratar para mejorar sus características o reforzar. O sea, no necesariamente pues el terreno tiene que ser malo para reforzarlo, sino puede ser bueno y estas características pues se pueden mejorar, ¿no? Se pueden mejorar sus características, se pueden reforzar, se trata de así pues, poder incrementar la capacidad portante, en ese caso reducir también la deformabilidad, disminuir la permeabilidad o acelerar el proceso de consolidación, ¿no? Entonces, existen algunas propiedades que se pueden mejorar, ¿no? La estabilidad volumétrica en cuanto a la compresión, la licuefacción, el hinchamiento, el colapso, la estabilidad a largo plazo y la durabilidad, ¿no? Entonces, son propiedades que nos interesa mejorar, ¿no? Luego, aquí pues ya vamos a entrar a los métodos de tratamiento, pues, ¿cuáles son los métodos de mejora de terreno, ¿no? Existen pues varias técnicas de mejora de terreno. Según este autor, Mitchell, del año 1981, pues existen estas técnicas según la granulometría, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la vibrocompactación, pues sería en este caso, ¿no? Vibrocompactación, por ejemplo, grava entre suelos y es grava con arena, ¿no? Voladuras, pues igualmente, un poco de limo, inyección de partículas, tenemos la inyección química, pues estaría en este rango, inyección de desplazamiento, precarga, compactación dinámica, lo que es precarga con electroosmosis, refuerzos y tratamiento térmico y estabilización con aditivos, ¿no? Este es un cuadro que nos muestra pues, las técnicas de mejora del terreno según atendiendo a su granulometría, ¿no? Es en base a este autor Mitchell del año 1981. Luego aquí, según el autor Van Impe del año 1989, pues también tenemos algunas técnicas de mejora según sea en función de su temporalidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, tengo suelos temporales y mejora de terreno permanente. Tengo mejora de terreno temporal y permanente. Eso quiere decir que, por ejemplo, como técnica de temporal, pues tengo rebajamiento del nivel freático,
congelación del terreno, proceso de la pecarda con electrosmosis, luego tengo, por ejemplo, permanente, sería sin adición de materiales y con adición de materiales. Entonces, sin adición de materiales, pues ya entra la compactación, los tratamientos térmicos, la precarga sin drenes, y dentro de la compactación dinámica, pues también tenemos varios tipos, ¿no? Como compactación dinámica, uso de explosivos, elementos vibrantes, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cada una de estas técnicas, pero como les digo, pues de manera, dándoles las características principales, ¿no? Para que ustedes pues puedan verlas, ¿vale? Y luego pues tengo con adición de materiales, eso ya entramos aquí, pues a la estabilización, ya sea con cemento cal, tenemos las inyecciones, las precargas con drenes, los refuerzos de suelo. En refuerzo pues también tenemos varios tipos como geotextiles, bulones, ¿no? Entonces este cuadro pues sería también una de las técnicas de mejora de terreno en función de su temporalidad. Aquí yo ya les muestro un cuadro que es un poco más detallado, que vamos a verlo a la secuencia de esta exposición. Entonces, por ejemplo, aquí tengo los métodos de mejora, ya sean por compactación, consolidación, inyección y estabilización química. Entonces, por compactación, pues tenemos ya que la compactación pues se refiere ya cuando un refuerzo, se aplica un esfuerzo al terreno, ¿no? Y va a causar una desificación a medida pues que el aire se desplaza de los poros entre los granos del suelo, ¿no? Ese sería pues el proceso de compactación, ¿no? La compactación, entonces tenemos dentro de esta descripción, pues tenemos la compactación dinámica, tenemos los explosivos, métodos vibratorios, ¿no? Entonces, eso sería con cuanto a la compactación. Dentro de la consolidación, pues ya se refiere cuando un esfuerzo aplicado pues, a un suelo, pues va a generar una desificación expulsando en este caso el agua, ¿vale? En la compactación va a generar una desificación expulsando el aire, mientras que en la consolidación es una desificación expulsando el agua, ¿vale? Y bueno, luego pues tengo las inyecciones. En el caso de las inyecciones, pues me va a ayudar a rellenar los huecos, puede ser con lechadas cementantes, en donde también existen pues algunos tipos de inyección, ¿vale? Luego pues tengo ya la estabilización química. En cuanto a la estabilización química, ya se hace una introducción de aditivos, ¿no? Esta introducción de aditivos pues va a generar un intercambio iónico, ¿no? Eso sería pues a rasgos generales. Y aquí pues tengo otros tres métodos más, como la estabilización térmica, en cuanto al calentamiento, a la congelación, luego tengo los refuerzos de suelos. Los refuerzos de suelos, pues en este caso entrarán las inclusiones durante la construcción. Por ejemplo, hay unas instalaciones de elementos de refuerzo, ¿no? Entonces, los geotextiles también, ¿no? Y bueno, por último, tengo la biorremediación, ¿no? Esta biorremediación de suelos pues ya es una tecnología de descontaminación, ¿no? Esta tecnología pues está basada en la utilización ya de la capacidad biodegradadora, ¿no? Para eliminar pues así los contaminantes del suelo, ¿no? Los contaminantes que puedan existir en el suelo, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar más en la compactación, consolidación, inyecciones, estabilización y en el refuerzo de suelos, ¿vale? Eso pues de manera dándole las principales características. Y luego, bueno, aquí ya en la siguiente gráfica pues vamos a ver la identificación del terreno que se va a tratar, ¿no? ¿En qué consiste? Pues primero tengo que identificar el problema, ¿no? Identificar el problema porque puede haber una escasa capacidad portante, ¿no? Luego puede haber de repente también grandes asientos esperados, problemas de impermeabilización, ¿no? Entonces yo tengo que primero identificar mi problema. Luego de identificar este problema, tengo que ver la extensión. La extensión del problema en cuanto al área, la profundidad, ¿no? Si son suelos blandos, suelos de mala calidad.
Eso igual, ¿no? Importante ver la extensión. Luego el reconocimiento. Ya entramos pues al reconocimiento geotécnico específico. En este caso ya se deben limitar, pues se deben, mejor dicho, permitir levantar ya los perfiles, tanto longitudinales, transversales, se deben identificar los tipos de suelos, ¿no? Las propiedades en cuanto a la granulometría, los límites, ¿no? La situación del nivel freático. Entonces, todo ello pues, me va a mí ayudar para poder realizar este reconocimiento, ¿no? También tengo que determinar mi número de puntos de reconocimiento, el tipo de reconocimiento que tengo que hacer, el número, si es un número suficiente para tomar las muestras, para así luego tener las muestras, los ensayos de laboratorio, ¿no? Entonces, todo ello pues, me ayuda a esta identificación del terreno que se va a tratar. Entonces, es muy importante poder tener pues, estos factores, ¿no? Luego, pues ya tengo la elección del tipo de tratamiento, ¿no? Pues tengo que considerar algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, pues ver el tipo de problema que se pretende resolver, el tipo del terreno, las condiciones, las condicionantes de obra. Muy importante, pues siempre estas condicionantes están, ¿no? El plazo, siempre, y el precio, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto voy a tardar? Entonces, todos estos factores, pues se tienen que considerar, ¿no? Luego, también tengo que ver pues, los espesores, las características de las capas del terreno, tengo que ver la magnitud de las presiones intersticiales, la tipología, tanto en el tamaño también y la situación de la estructura, ¿vale? Veo los posibles daños a servicios o estructuras adyacentes. Muy importante también, porque muchas veces estos daños aledaños, estos daños, perdón, que se encuentran ahí cercanos, pues también me puede afectar a esta estructura existente, ¿no? Entonces, es muy importante también evaluar esa zona. Luego también tengo que tener en cuenta si va a ser de carácter temporal o definitivo el tratamiento. Otro aspecto a considerar es la interacción entre el procedimiento de mejora, la secuencia de construcción y todo ello, ¿no? Entonces, pues son aspectos que los he considerado que son muy importantes para tomarlos en cuenta. Luego ya vamos a entrar aquí dentro de la mejora del terreno. Pues entramos al primer método, ¿vale? Que es la compactación. Dentro de la compactación, pues tenemos varios grupos, ¿vale? Que va a ser la compactación. Primero entramos a la compactación profunda, ¿no? Compactación profunda de suelos granulares. Pues en este caso, pues ya existe, de que existen pues algunos mecanismos de desificación, como por ejemplo existe una rotura de la estructura inicial floja del suelo y también la recolocación de los granos, ¿no? Pueden haber pues suelos granulares saturados, como la inducción de la licuefacción mediante las cargas dinámicas y las cíclicas, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que ver aquí en esta compactación profunda de suelos granulares, pues la necesidad, ¿no? La necesidad de depósitos de gran espesor, ¿no? De suelos granulares flojos, ¿no? En ese caso, si son excesivos asientos totales y diferenciales, ¿no? Luego, pues puede ser el riesgo de licuefacción, ¿no? Bajo la carga dinámica. Luego, pues tengo que plantear ciertas soluciones en cuanto a si va a ser compactación, densificación, cómo va a ser, ¿no? Si va a ser una carga superficial, compactación en superficie o compactación en profundidad, ¿no? En este caso, compactación en profundidad, ¿no? Entonces, pues, existen diferentes alternativas que yo tengo que tenerlas en cuenta para después ya buscar la más adecuada solución. Luego, dentro de los métodos, pues tenemos pues, los métodos como, por ejemplo, la vibrocompactación y tenemos los usos de explosivos y la compactación dinámica, ¿no? Dentro de la vibrocompactación, pues ya en este caso se va a aplicar menor energía. La vibración pues, es continua durante un periodo pues, más largo, ¿no? En ese caso, pues encontramos también
que existe, debemos realizar una comparación antes y después del tratamiento, ¿no? En ese caso, pues tenemos que ver los asientos, el volumen de suelo añadido, ¿no? Los ensayos, qué ensayos voy a utilizar, los presiómetros, por ejemplo, velocidad de ondas, ensayos de carga con placa. Entonces, todo ello, pues, tengo que tomarlos en cuenta para poder yo realizar una comparación antes de haber generar mi tratamiento y después de haber realizado el tratamiento. Eso sería, y luego, pues, tengo el uso de explosivos, ¿no? El uso de explosivos, pues vamos a ver aquí, esto pues me estoy saltando un poquito más, pero yo tengo que, habíamos dicho que ya, aquí entramos. Dentro de el uso de explosivos, pues igualmente tengo que ver el comportamiento típico, ¿no? Si es el asiento, pues cómo va a ser el asiento, si es casi inmediato. Las zonas inicialmente flojas, pues cómo son esas zonas, si muestran poco cambio en resistencia, pues a la penetración, ¿no? Y luego, pues tengo que ya ver las zonas que son inicialmente de repente muy densas, ¿no? Que pueden, pues, aflojarse, ¿no? Eso sería, pues, en cuanto al método del uso de voladuras, ¿no? Y luego, pues, ya tengo que ver, pues, el resultado final, ¿no? El resultado final de todas esas zonas, ¿no? Entonces, luego aquí para la vibrocompactación, pues existe también una menor energía aplicada, ¿no? Como les decía, la vibración va a ser continua y el efecto es de 1 a 2 metros de la fuente de energía. Tenemos que llegar a ciertos resultados, ¿no? Ciertos resultados, como por ejemplo, si la densificación va a ser rápida, el asiento empleado, pues al final del tratamiento, tenemos que mejorar, pues, las propiedades, y si son, pues, métodos más efectivos, pues cuanto más suelta la estructura inicial del suelo, ¿no? Eso sería, pues, en cuanto a los métodos más efectivos. Y luego la eficacia, ¿no? Siempre nos interesa ver los resultados y siempre la eficacia del tratamiento, ¿no? ¿Qué eficacia me va a dar, ¿no? Según el tipo de suelo, la granulometría, el contenido de finos, el grado de saturación, la densidad relativa inicial y las tensiones in situ iniciales, ¿no? Eso sería en cuanto a la... Y aquí vamos a entrar ya a unas consideraciones sobre el tipo de suelo, ¿no? Sobre la vibrocompactación, pues entramos que son adecuados para densificar, pues, suelos granulares limpios, ¿no? Tengo que tener ya en cuenta las consideraciones sobre el tipo de suelo, ¿vale? El porcentaje de finos. El porcentaje de finos tiene que ser mayor, según sea el 20 a 25%, pues ya se considera ineficaz, ¿no? Permeabilidad, pues va a ser demasiado baja y la estructura, pues es más difícil de romperse, ¿vale? Eso sería, pues, algunas características, algunas consideraciones según el tipo de suelo. Y aquí, pues, vamos a ver un pequeño vídeo sobre esto. A unas consideraciones sobre el tipo de suelo según sea para explosivos y compactación dinámica, ¿vale? Pues en este caso, pues es eficaz también en suelos con mayores porcentajes de finos.
tanto en arenas limosas, en loes, ya que se va a aplicar gran energía en poco tiempo, ¿no? Causando así desplazamientos grandes. Entonces, esto sería pues una de las características, una de las consideraciones sobre el tipo de suelo para el uso de explosivos y compactación dinámica, ¿vale? Luego, pues tenemos, vamos a seguir, y como les decía, ¿no? Tengo que tener un control de la evolución del tratamiento, ver la comparación antes y después del tratamiento, ¿no? Es muy importante, ¿no? Registrar los ensayos, ver el comportamiento. Tengo que también, pues, tanto el CPT, este ensayo, pues el método de control es muy adecuado, por ejemplo, en arenas, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a tener un registro continuo, el registro es rápido. Normalmente, pues en puntos entre columnas, pues se usa esta vibrocompactación, ¿no? Y a partir de esta resistencia de penetración, pues se puede determinar la densidad relativa, ¿no? Entonces, ya aquí ya entramos con más detalles a las voladuras, ¿no? Con respecto a las voladuras, pues tenemos que es un método más rápido, es un método más barato. El procedimiento, pues este procedimiento de voladuras, pues inicia con la instalación del tubo a una profundidad deseada, ¿no? Mediante una inyección, ¿no? Inyección, vibración u otro método. Luego, pues voy a colocar el explosivo en el tubo, se hace el cebado del agujero y hago la denotación de los explosivos siguiendo así un esquema prefijado. En eso consiste pues el procedimiento del uso de las voladuras. Luego pues tengo que la compactación en profundidad mediante voladuras en explosivos enterrados, pues tengo los explosivos como la dinamita, el amonita, para suelo adecuado, para arenas limpias, saturadas, ¿no? Muy importante ver la carga, ¿no? La carga pues tiene que ser entre 1 a 12 kilogramos y pues cuando se hace pues más resistente inicialmente la arena, existe mayor profundidad y mayor la densidad relativa inicial, ¿no? Entonces es necesaria pues realizar las pruebas previas, ¿no? Eso sería pues algunas características principales, consideraciones en cuanto a las voladuras. Aquí, por ejemplo, tenemos la vista de la técnica de voladuras. Por ejemplo, tengo la altura, este sería mi terreno firme, ¿no? Tengo las cargas explosivas, tengo aquí las cargas, esta sería la separación, ¿no? Las separaciones pueden ser de 5 a 15 metros, ¿no? Tengo el suelo blando, que este suelo va a ser el que se va a mejorar, ¿no? Entonces, tengo pues la vista de la técnica de voladuras, ¿no? Entonces, el consumo va a ser de 10 a 30 gramos por metro cúbico del suelo tratado. Entonces, aquí pues se muestra la vista de esta técnica. Y ahora pues vamos a ver algunas variantes en cuanto a las cargas en superficie. Pues en cuanto a las cargas en superficie, pues el tratamiento va a ser menos eficaz. Y en cuanto a las hidrovoladuras, pues estas son más usadas para compactación de depósito de loes colapsables. Y el uso de explosivos va a proporcionar resultados pues más uniformes, ¿no? Eso serían las principales características de las variantes. El procedimiento de la hidrovoladura, por ejemplo, tenemos que vamos a realizar una ejecución de zanjas, ¿no? Una ejecución de zanja de contorno de 0,2 a 0,4 metros de ancho, ¿no? Y bueno, luego se hace la ejecución de sondeos en mallas para poder bombear pues agua dentro de los loes durante varios días. Luego se hace la utilización de explosivos de unos 5 kilómetros en malla de 3 a 6 metros, ¿no? Y luego pues se van a conseguir asientos, ¿no? Asientos hasta el 10%, ¿no? Esto sería pues algunas principales variantes en cuanto al procedimiento de las voladuras, de las hidrovoladuras, ¿no? Y aquí pues este es otro vídeo en donde pues se hace el uso de explosivos, ¿no? Vamos a verlo un poquito. Y
Bueno. Ahora, entramos con la vibrocompactación. ¿Vale? Con esta vibrocompactación, pues se va a realizar una densificación de suelos granulares flojos. ¿Vale? Profundidades, pues pueden ser aproximadas de 20 a 30 metros. Y se realiza pues una inserción del torpedo en el terreno y se realiza una compactación por vibración a medida que se retira, ¿no? Puede añadirse en este caso un relleno granular y el hincado del torpedo se realiza por medio de vibración. Aquí, por ejemplo, vemos un esquema sobre la vibrocompactación, ¿no? Pues tengo la vibración en punta, que se caracteriza pues, por el vástago, la rótula, el motor excéntrico y una lanza de agua. Luego pues, tengo la vibración en cabeza, pues tengo el vibrador, el cilindro metálico y en cuanto al terreno compactado entre columnas, pues existen columnas de tratamiento rellena con material de aportación. Entonces, la longitud máxima pues, sería de 20 a 30 metros con una separación de 1,5 metros a 3 metros, ¿no? Y con un ángulo de un diámetro de 0 a 0,8 metros, ¿no? Eso sería pues, el esquema de la vibrocompactación. Y aquí vamos a ver otro. Pues ya dentro de la vibrocompactación, pues se realiza ya la densificación de suelos arenosos, ¿no? Formación de columnas de arena o grava en suelos cohesivos, blandos, ¿no? Y se realiza pues un refuerzo de compresión y cortante, pero existen también algunos tipos de tratamiento, ¿vale? Dentro de estos tipos de tratamiento, por ejemplo, tenemos la vibroflotación, ¿no? Esta vibroflotación pues, se considera como una sonda vibratoria para la densificación de suelos granulares flojos sin finos. Y la vibración pues, induce a la licuación del suelo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una gráfica sobre la sonda vibrante o vibroflot. También se le conoce como vibroflot. Y luego, pues, posteriormente, tengo aquí las partes del vibroflotador, ¿no? Por ejemplo, pues tengo aquí lo que es las anillas para elevación, tengo las mangueras de agua, las mangueras hidráulicas o cables, los tubos de prolongación, tengo el aislador de vibración, tengo el vibrador, el paso de agua a la punta, a esta punta. Tengo el motor hidráulico o eléctrico y tengo aquí pues las toberas, ¿no? Esas serían las toberas y aquí sería la aleta pues para evitar el giro. Entonces, pues vemos que las partes del vibroflotador. Eso sería. Vamos a darle a siguiente. Y en cuanto a la vibrosustitución, pues dentro de la vibrosustitución, pues la principal característica son los contenidos de finos, ¿no? Contenidos de finos entre 5 y 20%, ¿no? Densificación parcial del suelo y formación del cilindro hueco. Y la vibración, pues lo que hace, pues existe un relleno del cilindro con material granular de aportación, ¿no? Entonces, también dentro de la vibrosustitución, pues tenemos algunas fases del procedimiento constructivo,
Entonces, por ejemplo, tenemos aquí pues cuatro fases, ¿no? La primera sería pues introducir el vibrador, pues introduce este vibrador en el terreno pues, por su propio peso, ¿no? Y ayudado por la inyección de agua, ¿no? A la presión por su cuenta. Eso sería. Luego, pues como segunda fase sería la licuación, ¿no? La licuación local por vibración, ¿no? Hasta llegar a la profundidad necesaria, ¿no? Una vez que llega a esta profundidad, pues la inyección de agua en punta se aporta a la grava, ¿no? Como vemos aquí. Luego, pues tengo ya como tercer paso, pues sería el vibrador, ¿no? Este vibrador, pues asciende y desciende, ¿no? Asciende y desciende, vibrando, inyectando agua, ¿no? Pues al subir, ¿qué pasa cuando sube? Pues la grava cae, ¿no? La grava cae por el espacio anular, ¿no? Y cuando baja, pues ¿qué pasa cuando baja? Pues compacta contra el terreno contiguo, ¿no? Entonces, pues suele subirse y bajarse de 2 a 3 veces, ¿no? En cada tramo. Eso sería, pues, en cuanto a esta fase. Y luego, por último, pues, ¿qué se hace? Pues lo que tengo que hacer es extraer el vibrador lenta y escalonadamente, ¿no? Creando así ya una columna densificada con un diámetro que va a depender del terreno y la potencia que yo emplee, ¿vale? Entonces, esta sería pues un cuadro que me gusta mucho porque nos facilita a tener las fases del procedimiento constructivo de la vibrosustitución. Luego, pues las principales características para este tipo de tratamiento, pues sería el contenido de finos, ¿no? Contenido de finos de según sea del 5 y 20%, ¿no? La densificación, pues parcial del suelo y formación del cilindro hueco, el relleno del cilindro con material granular de aportación, ¿no? Eso sería. Y luego, pues tengo ya las columnas de grava. Las columnas de grava o arena, ¿no? Las principales características para este tipo de tratamiento son suelos con más del 20% de finos, la vibración no ayuda a densificar, ¿vale? Entonces, aquí tengo yo las fases de trabajo para las columnas de grava. Pues, ¿en qué consiste esa fase de trabajo? Primero, yo tengo pues la penetración. El vibrador penetra en el terreno con la ayuda del aire comprimido, puede ser aire comprimido o agua, ¿vale? Entonces, voy a tener un aporte. Pues el aporte de aire comprimido va a ser fundamental para así compensar los efectos de la succión en el caso del vibrodesplazamiento, ¿no? Y bueno, ya en la segunda fase es la que no existe en el vibrodesplazamiento y consiste ya en el hinchamiento del agujero, ¿no? Este ensanchamiento del agujero va a ser debido al flujo de agua, ¿vale? Eso es una característica importante. Y luego, pues ya tengo como fase final del trabajo, bueno, fase penúltima sería el aporte de la grava, ¿vale? El aporte de la grava, pues una vez alcanzada ya la profundidad deseada, pues se procede al aporte de la grava, ¿no? Y luego, pues ya tengo la grava aportada, pues es compactada por la vibración, ¿no? Entonces, esta vibración pues va a provocar que la grava penetre pues en las paredes del terreno natural, ¿no? Eso sería pues las fases de trabajo en cuanto a las columnas de grava. Luego, pues tengo, vamos a ver aquí. Aquí yo les muestro ya un cuadro general, es un cuadro resumen. Según sea el tipo de tratamiento, tengo el tipo de tratamiento, vibroflotación y vibrosustitución. Pues tengo, por ejemplo, las arenas limpias para vibroflotación, es excelente. Y vibrosustitución, pues no sería aplicable. En cuanto a las arenas limosas, pues la vibroflotación sería regular, la vibrosustitución sería excelente. Para lo que son arcillas, por ejemplo, tengo la vibroflotación, no sería aplicable, y la vibrosustitución, pues, sería buena. Y, por ejemplo, para vertidos de inertes, pues, la vibroflotación no sería aplicable y tampoco la vibrosustitución, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya de manera general, pues, un resumen sobre los tipos de tratamiento.
según sea el tipo de terreno. Y aquí ya entramos a la compactación dinámica, ¿no? En este caso, pues el uso de pesos va a ser habitual, más o menos entre 1 y 30 toneladas, ¿no? Con alturas de caída que está más o menos entre 10 y 30 metros, ¿no? Entonces, se considera que los pesos son de acero para que pueda soportar las fuerzas dinámicas repetitivas, ¿no? En este caso yo voy a tener fuerzas dinámicas repetitivas, ¿no? Entonces, normalmente para este caso se utiliza una grúa, como vemos aquí, una grúa móvil, ¿no? Que debe permanecer pues en buenas condiciones, ¿no? Entonces, aquí vemos pues lo que es el esquema de ejecución de la compactación dinámica, ¿no? Entonces, pues tengo la grúa, tengo las mazas, la altura de caída, pues habíamos dicho una altura de caída entre 10 y 30 metros, la maza de 1 a 30 toneladas y pues tengo las huellas de impacto, ¿no? Huellas de impacto al generar un movimiento del terreno, ¿no? Entonces, ese terreno pues sería el terreno que se va a tratar. Luego, pues lo que tengo, las principales características, pues muy necesario ver la eficacia de ese tratamiento, ¿no? Me dicen que la eficacia de este tratamiento, pues es un poco dudosa en suelos finos saturados, ¿no? Aunque, bueno, este tratamiento, pues depende de las características del suelo, de la energía empleada, ¿no? En general se puede utilizar en suelos granulares saturados o no, pero, bueno, en este caso es un poco dudosa para los suelos finos saturados. ¿Vale? Por ahí, entonces entramos un poco en duda. Pero es eficaz en vertederos de residuos y escombros. Las profundidades, como le decía, pueden ser hasta 30 metros, las mazas, las alturas. Y bueno, tengo también que pueden ser cuadradas o circulares, ¿no? Eso ya depende de las características de las mazas. Y bueno, el tratamiento, ¿no? El tipo de tratamiento pues puede ser de 2 a 3 golpes por metros cuadrados, de 2 a 3 pasadas separadas a cierto tiempo, para así permitir la disipación, ¿no? La disipación de un exceso, ¿no? La superficie pues tiene que ser nivelada entre pasadas y el planchado con pequeños impactos, ¿no? Planchado con pequeños impactos sobre toda la superficie para así poder asegurar la uniformidad y la densidad de la zona más superficial, ¿no? Los asientos conseguidos, muy importante, del 2 al 5% de espesor de la capa tratada, ¿vale? Eso sería en cuanto al tratamiento y al asiento que se puede conseguir, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya vemos el esquema de ejecución de la compactación dinámica mediante, bueno, esta es cortesía de Menard, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues vemos que este tipo de tratamiento pues va a depender de las características del suelo, de la energía empleada, ¿no? Como les decía. Y bueno, se puede traducir también un aumento de la capacidad portante y la reducción de los asientos, ¿no? Este método pues es bien adaptado, es empleado para prevenir la licuefacción de suelos y es una solución económica, ¿no? Se puede decir que cuando se compara con la excavación y sustitución del suelo, pues puede ser esta solución más económica, ¿no? Eso ya depende de precios y todo ello que se requiera comparar, ¿vale? Y en cuanto a esta compactación dinámica, pues se va a emplear para densificar pues suelos flojos, saturados y sin cohesión, ¿no? De tal manera que se puede reducir pues la potencial licuefacción del terreno y el proceso va a ser similar pues a la vibrocompactación, ¿no? Eso sería en cuanto a este método, ¿vale? A la compactación dinámica. Ahora vamos a entrar ya a la mejora del terreno por consolidación. Pues entramos a la precarga y drenes verticales. Pues dentro de la precarga, pues esta precarga se va a aplicar pues al terreno una carga igual o superior, pues a la que se producirá en servicio a la estructura que se proyecta apoyar en él, ¿vale? En donde se va a provocar pues su consolidación, ¿no? Lo que se traduce pues en un aumento de la resistencia del terreno y una disminución de los asientos, ¿no? De los asientos postconstructivos, ¿no? Entonces aquí pues estas precargas pueden haber también
cargas en exceso de las de uso para poder acelerar el proceso. Pueden haber trenes verticales. Estos trenes verticales van a cortar el tiempo requerido y son útiles sobre todo en arcillas inorgánicas, en limos con poca compresión secundaria, ¿vale? El uso, muy importante el uso. La precarga pues se usa en cimentaciones de edificios, terraplenes, en carreteras, en estribos de puentes, ¿no? Entonces, este método pues se puede utilizar para varios tipos de infraestructuras. El tipo de precarga, pues existen varios tipos, como las rellenos de tierra, aguas en tanques, precargas por vacíos, anclajes y gatos, rebajamiento del nivel freático, electrosmosis, ¿vale? Aspectos que tengo que considerar para esta precarga en cuanto a la geometría, el valor de la precarga, la estabilidad de la propia precarga, la evolución, muy importante ver la evolución de los asientos, las presiones intersticiales, ¿no? La definición también del grado de consolidación pretendido, ¿vale? Las fases temporales de colocación y también la retirada de las precargas, ¿no? En cuanto a las fases constructivas, los asientos esperados, pues durante la construcción de la obra y la evaluación de la seguridad para cada fase, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta gráfica se les muestra el asiento, ¿no? El asiento, la carga, tengo en punto 1, punto 2, voy a tener un asiento remanente y un asiento total, ¿no? Esta curva de asientos, pues representa la curva de un suelo precargado, ¿no? Precargado bajo un terraplén, pues durante la precarga el suelo asienta según la curva hasta llegar, pues, al punto 1, ¿vale? Entonces, pues corresponde pues al instante del inicio de la retirada del terraplén, ¿no? Así la curva pues describe esta descarga hasta llegar al punto 2, ¿no? Donde el suelo pues ya no tiene carga. Entonces, pero los asientos remanentes son casi iguales a los producidos por la carga del terraplén, ¿no? Entonces, pues tendríamos estas características. Y bueno, aquí por ejemplo, otros aspectos que hay que considerar sería el comportamiento de la obra pues a largo plazo, seguridad frente a la rotura y la estimación de los movimientos. Como les decía, las especificaciones también, los sistemas de inspección, control, aceptación, los planos y presupuesto. Muy importante pues tomar estos aspectos. Y aquí ya en la gráfica 2 pues se muestra la curva carga asiento tras la retirada del terraplén, ¿no? Entonces, pues tengo que yo, al recargar el suelo con una carga igual a la del terraplén, pues sería en el punto 3, pues el suelo describe ya una curva similar a la descarga, ¿no? Entonces aquí tengo ya una curva similar a la descarga, pero en sentido contrario, que sería pues esta curva. Y se observa cómo los dos asientos introducidos por la recarga pues son pequeños, ¿no? Debido pues a la carga del suelo, ¿vale? Entonces esto sería pues cuando ya es la curva carga asiento tras la retirada del terraplén. Esto, y luego pues tenemos ya los drenes verticales. Estos drenes verticales pues sirven para acelerar la consolidación, ¿no? Particularmente son apropiados para arcillas blandas saturadas, inorgánicas, aluviales, ¿vale? Tenemos como por ejemplo los drenes de arena y los geodrenes. Los drenes de arena pues se caracterizan por tener un diámetro de 20 a 50 centímetros, un espaciado de 1,5 metros a 6 metros y pueden ser instalados con o sin desplazamiento del suelo. Los geodrenes pues pueden ser hasta profundidades de 50 metros, ¿sí? Y pues también tengo más o menos de 1 a 7 milímetros por 100 milímetros que son instalados con mantel, ¿vale? Eso sería en cuanto a los drenes verticales. Y pues tengo también el filtro, ¿vale? El filtro, pues tengo la permeabilidad que es superior a la del suelo y debe retener así las partículas finas, ¿no? Eso, para eso ayuda este filtro. Suficientemente rígido para no pegarse a las acanaladuras, ¿no? Resistente a la deterioración física, química y biológica durante la vida prevista. Eso serían las principales características. Y aquí, por ejemplo, vemos ya el procedimiento de trabajo. En cuanto a los drenes verticales, pues consiste en que yo tengo pues la bobina de drenes, ¿no? Tengo el portador, el mástil, ¿no? Este sería el dren
Y aquí pues ya tengo el tubo metálico. El tubo metálico, la zapata de anclaje y esta bobina de drenes, ¿vale? Luego, pues como vemos aquí, pues ya esto pues baja, ¿no? Desciende. Y aquí pues igualmente pues tengo el suelo blando pues a drenar, ¿no? Entonces aquí ya sería pues el anclaje de la zapata y el ascenso del tubo, ¿no? Vemos pues esa figura y aquí ya se corta, sería el corte del dren, ¿no? Ya pues a tener el anclaje de la zapata y el ascenso del tubo, pues ya se realiza el corte del dren. Eso sería pues prácticamente el procedimiento de trabajo con drenes verticales. Pues normalmente pues el flujo vertical es despreciable en relación al flujo horizontal. El espaciamiento entre drenes pues es un factor decisivo, ¿no? Y aquí vamos a ver según el tiempo de consolidación sin o con drenes verticales. Por ejemplo, aquí tengo el tiempo y lo que es la consolidación. Tiempo consolidación pues tengo con drenes verticales espaciados a un metro y medio y a 2 metros, y en este caso tengo sin drenes verticales, ¿no? Entonces, pues vemos la diferencia, ¿no? Pues cómo es aquí, pues un poco el espaciado y aquí ya sin drenes verticales, ¿no? Entonces, el espaciamiento se puede ver diferenciar que es un factor decisivo, ¿no? Entonces, eso sería. Y aquí pues vamos a ver ya la precarga con electroosmosis, ¿no? Esta precarga, pues este método es un método de drenaje eléctrico, ¿no? Es empleado para estabilizar arcillas blandas y limos, ¿no? Para poder incrementar su resistencia por la reducción de humedad, ¿no? Esa sería pues una de las características principales, ¿no? Y luego pues tengo que la conductividad eléctrica del agua va a depender de su salinidad y ello pues va a influir en la eficiencia de la corriente y el voltaje aplicado. Entonces la desventaja, muy importante ver las desventajas, ¿no? La desventaja de este método pues radica en el alto costo, en la energía necesaria y en los problemas relacionados también con la seguridad de los operarios, ¿no? Muy importante evaluar esta desventaja. Y bueno, el uso más frecuente pues va a ser en la mejora permanente de las propiedades, ¿no? De los cimientos o en la estabilidad de repente de taludes, ¿no? Aquí pues por ejemplo tengo que en el principio pues tengo, si se retira el agua del cátodo y no se rompe en el ánodo, pues se induce a la consolidación, ¿no? Y si se combina con inyecciones estabilizantes químicos en el ánodo, pues me va a realizar una mejora adicional por inyección electrocinética. Tengo aquí el principio, que es la ley del flujo, en donde pues tengo el caudal del agua, tengo el coeficiente de permeabilidad, la gradiente hidráulica y el área transversal perpendicular al flujo, ¿no? Eso sería la ley del flujo del electroosmótico. Y aquí pues tengo el ánodo, el cátodo, pues va en la misma dirección del agua. Aquí tengo el catión, pues sería en esta dirección. Y luego, pues aquí tengo la superficie del terreno, ¿no? Entonces, esto sería pues la ley del flujo del electroosmótico, y alternativamente también me puedo guiar a esto. Pues tengo el caudal del agua, que sería el flujo del agua por unidad de tiempo, y la corriente, ¿no? Entonces, según este cuadro, también tengo los valores del CAI, ¿no? Estos valores de flujo de agua por la unidad de tiempo, ¿no? Según sea el tipo de suelo, por ejemplo, para este caso, y arcilla, pues tengo una concentración de sal de 10 a la menos 3, ¿no? Y un KI, flujo de agua por unidad de tiempo, pues de 3 por 10 a la menos 8 a de 6 por 10 a la menos 8, ¿no? Eso sería como alternativa. Y luego, según los tipos de suelos, pues suelo arcillos limosos, o limosos saturados, normalmente consolidados y de baja concentración electrolitos en agua intersticial. Luego ya vamos un poco acelerando un poquito por el tiempo, pero vamos a entrar ya a mejorar el terreno por inyecciones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el coste, ¿no? El coste siempre va a ser limitado, según sea el tratamiento, ya sea por pequeños volúmenes y cuando no son aplicables, pues otros medios de mejora, ¿no? Entonces, se tiene que tener en cuenta, pues, un principio, el control de filtraciones, ¿no? La aplicación, pues, se va a seguir siendo importante.
En este caso, pues aplicadas también más tarde al refuerzo del terreno y al control de movimientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, veo los tipos de inyecciones, ¿no? Tipos de inyecciones, como por ejemplo, tengo los tipos de inyecciones por impregnación, desplazamiento y la fracturación, ¿no? Entonces, pues tengo aquí los tipos de inyecciones. Entonces aquí, pues vamos a ver que las aplicaciones. Aplicaciones según sea, ¿no? Relleno de oquedades para poder evitar los asientos, ¿no? Luego, pues tengo el refuerzo del terreno bajo las estructuras para evitar también movimientos durante las excavaciones. Control de movimientos durante la excavación de túneles también se utiliza mucho. Y luego los refuerzos del terreno para reducir la necesidad del soporte lateral. Pues aquí vemos un ejemplo de inyección por impregnación. Pues este método pues, es utilizado pues, para reducir la permeabilidad por impregnación. Y bueno, las presiones moderadas pues a través de los poros sin llegar a romper el suelo. Entonces, pues también se puede realizar espaciamientos cortos de 1 a 3 metros y permeabilidad conseguida pues puede ser menor o igual a la 10 menos 5 centímetros por segundo, ¿no? Y la resistencia del terreno y su deformabilidad pues también van a quedar mejoradas, ¿no? Eso sería pues algunas características según sea la impregnación. Y en cuanto, hemos visto aquí otras características, y en cuanto a lo que es, tenemos también inyecciones con tubo manguito, que son como por ejemplo las inyecciones de encapsulación, ¿no? Que son más o menos para, que se realizan por tramos también, introduciendo así pues lechadas, ¿no? Para que salgan por uno o varios manguitos, ¿no? Este es otro tipo de inyección. Y bueno, hemos visto ya las aplicaciones. Y ahora pues vamos a lo que es la estabilización química, ¿no? Dentro de la estabilización química, pues tengo que es un método ya más extendido. Es utilizado también desde la antigüedad. Los aditivos químicos que se utilizan en este caso, pues los más conocidos, cal y cemento. Tenemos también mejorar las propiedades del suelo, tanto por intercambio iónico y reacciones por cementación, ¿no? Eso sería en cuanto a la estabilización química. Es utilizada para capas en pavimentos, para rellenos compactados, para sistemas de mezcla en profundidad. Y el objetivo principal pues, es controlar y mejorar, ¿no? Controlar y mejorar tanto la estabilidad volumétrica, mejorar la resistencia, la permeabilidad, la durabilidad, ¿no? Esos serían los principales objetivos del uso de la estabilización, ¿no? Luego tengo pues algunos estabilizantes, ¿no? Hemos dicho objetivos, pues controlar o mejorar, ¿no? Controlar o mejorar pues, la estabilidad volumétrica. La estabilidad volumétrica en cuanto a la sustitución de cationes de alta hidratación, ¿no? Por cationes de baja hidratación. Luego tengo la resistencia y la rigidez pues, en cuanto a la eliminación de poros, la creación de enlaces entre partículas y agregados. Y en cuanto a la permeabilidad, pues de acuerdo a la modificación de tamaño y también por su distribución de poros, ¿no? Eso sería pues los principales objetivos para la estabilización con aditivos. Tengo algunos estabilizantes, como por ejemplo los orgánicos, pues el asfalto, pues el aumento rápido de resistencia, esa es la característica fundamental del uso del asfalto. Inorgánicos, pues tengo como la cal, el cemento. La cal pues va a reaccionar con la sílice de las arcillas y otras pozolanas, ¿no? Tengo el cemento y otros óxidos como óxidos de hierro, ¿no? Luego tengo los biológicos por técnicas de biorremediación, ¿no? Eso sería también un tipo de estabilizante. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un pequeño vídeo.
Bueno, es muy importante determinar el tren que va a poder realizar pues esta estabilización química, ¿no? Luego, pues ya tengo, por último, ya tengo la mejora del terreno según sea por refuerzo de suelos, ¿vale? Pues aquí tenemos ya dos maneras de reforzar el suelo en cuanto a la construcción de estructuras de suelo reforzado, pues con diferentes elementos, ya sean metálicos, poliméricos, ¿no? Refuerzo del terreno in situ, y existen pues diferentes mejoras, métodos de mejoras, ¿no? Con inclusiones rígidas, como las columnas de grava, los pilotes, tenemos sistema de mejoras por calentamiento o congelación, ¿no? Estos serían, pues, los métodos de refuerzo del suelo. Aquí, por ejemplo, tengo unas fotografías sobre, como ejemplo, de tierra reforzada, haciendo uso de refuerzo metálico polimérico. Y aquí pues ya se muestra también la tierra reforzada pues con telas geosintéticas, ¿no? El espesor, tengo el espesor de 20 a 30 centímetros, el solape, el pavimento, ¿no? Las diferentes capas y por último el pavimento, ¿no? Y el ancho pues que se va a poder realizar pues este refuerzo. Entonces, esto sería pues algunas características y luego pues aquí por último ya tengo los ensayos que van a poder medir pues la resistencia al corte del suelo reforzado. En cuanto al ensayo de corte directo, tengo también el ensayo de arranque en caja de corte, el ensayo de arranque en muro y, bueno, el ensayo de arranque por rotación, ¿no? Eso sería. Y luego, pues, tengo muy importante estas referencias que les estoy dejando. Pues tengo la de Mitchell, la del año 1981. Pues tengo este libro de Soil Improvement, que es de la 10ª Conferencia Internacional de Mecánica de Suelos, ¿no? Luego tengo de Nicholson, del año 2015, ¿no? Pues tengo el Soil Improvement and Ground Modification Methods, y luego tengo pues la de Carlos Oteo, que también es muy buena porque existe una revista donde existen las innovaciones recientes en el campo de mejora y refuerzo del terreno. Y por último, las de Van Impe, en donde les mostraba yo también los diferentes métodos que existen. Y aquí pues se muestra el libro, pues el Soil Improvement Técnicas y las evoluciones, ¿no? Entonces, esto sería pues algunas referencias para que ustedes también los consideren si desean pues investigar un poquito más sobre estos temas, ¿vale? Entonces, esto es mi información personal, por si también quieren contactar conmigo, y les agradezco a ustedes por su tiempo y su participación en esta conferencia. Me he excedido un poquito de tiempo, pero estoy atenta a poder, si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, estaré gustosa en poder escucharles, y muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Listo, ingeniera. Comenzamos con el bloque de preguntas. José Luis Flores nos pregunta si se puede compactar el suelo, suelos licuados. Sí, claro. Claro que se puede. Eso depende también de la energía que yo quiera emplear. También depende de las características del suelo, ¿no? De las propiedades que tenga. Entonces, sí, se puede. Siguiente pregunta. Ingeniera, cuando utilizamos los diferentes tipos de inyección, al utilizar la lechada, ¿esto tiene algo perjudicial? O sea, ¿trae consecuencias el usar la lechada cuando se perfora unos 12, 13 metros de profundidad? A ver, eso depende también de la profundidad que tenga, de también lo que pasa es que, bueno, cuando yo utilizo esta lechada, pues se recomienda utilizar la lechada, pues no puede existir algún tipo de dificultad. O sea, puede existir dificultades, sí, pero se tendría que hacer también por tramos, ¿no? Por pausas, para poder realizar pues adecuadamente a la profundidad que se requiera llegar, según sea la especificación que tengas, ¿no?
Perfecto. Ingeniera, de los métodos de mejora para los terrenos, ¿cuál es el método más utilizado acá en el Perú? A ver, en Perú se utiliza mucho lo que es, bueno, la sustitución de suelos, la estabilización química también. Eso depende también del tipo de proyecto que tenga, ¿no? Por ejemplo, en proyectos de carretera es muy a menudo la estabilización química, ¿no? La introducción de aditivos, de repente eso depende también de la magnitud y también de la problemática que yo tenga en el terreno, ¿no? Y según el proyecto que sea, ¿no? También se utilizan pilotes, ¿no? Para poder reforzar el terreno. Según sea el tipo de, como les digo, el tipo de proyecto, ¿no? Pero sí, esos son los más, los que más se utilizan, ¿no? Diríamos en Perú. Aquí, por ejemplo, se utilizan un poco más de métodos, ¿no? Según también sea el tipo del proyecto. Y también existen varios factores, ¿no? El coste siempre es el factor condicionante, ¿no? Entonces existen pues muchos métodos, ¿no? Que también nos sirven, pero que a la larga pueden ser también como les decía, más caros, ¿no? Por ejemplo, la sustitución muchas veces a la larga puede ser más cara, ¿no? Pero eso ya depende del proyectista y de la persona del diseñador, ¿no? Y también el del costo, claro, porque de eso depende también las condicionantes de coste y plazos, ¿no? Entiendo, ingeniera. De entre todas las técnicas presentadas, ¿cuáles son las más empleadas en España y cuáles son las que presentan más inconvenientes al ser aplicadas? A ver, aquí, por ejemplo, se utiliza, bueno, la compactación, también se usa mucho la precarga, ¿no? Las inyecciones también, la estabilización química, lo que son las inclusiones también se utiliza, ¿no? Esas son las metodologías, los métodos que más se utilizan. Bueno, como les digo, pues siempre de acuerdo a la magnitud del proyecto que tenga, al tipo del proyecto, ¿no? Al tipo de terreno que tenga, ¿no? Sí, siempre existen inconvenientes en cuanto de repente a los ensayos que tengo que realizar, ¿no? Para realizar los controles tanto antes y después, ¿no? Como les decía, pues es necesario pues comparar, ¿no? Comparar y ver la evolución, ¿no? Pues muchas veces pues tenemos resultados pues eficaces ya cuando realizamos los ensayos post construcción, ¿no? Y que a la larga pues empleando un coste mejor, ¿no? Un costo mejor, pues a la larga, pues este tipo de mejoramiento, pues va a ser beneficioso, ¿no? Tanto para el proyecto, para el proyectista y tanto también para el propietario. Entonces, a veces toca invertir más, un poquito más, para poder hallar un buen método de mejoramiento, ¿no? De tratamiento. Entonces, pues existen como les decía, ¿no? Condicionantes, pero que invirtiendo un poco más, pues nos puede beneficiar, ¿no? Entiendo, entiendo, ingeniera. Vamos con la pregunta de Vladimir Enrique Guzmán. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad de la vibrocompactación frente a los métodos de compactación tradicional en proyectos? Por ejemplo, de carreteras donde existen diferentes estratos de suelos. Es una pregunta que aparece aquí en el Zoom, ingeniera. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, sí, a ver, dentro de la vibrocompactación, pues tenemos que este método, pues ya dura, este método, pues es más largo, ¿no? Es verdad, ¿no? Es verdad que la magnitud y también en cuanto a al tipo de carreteras que tenemos nosotros, pues muchas veces es de terreno ondulado, ¿no? La topografía es bien o el terreno es bien angosto, ¿no?
y también es muy ondulado, ¿no? Escarpado, ¿no? Pero para ello, pues existe la topografía para poder nivelar, para ver qué material tengo que recargar, adicionar en mi base, en mi pavimento, ¿no? Y compactar por capas, ¿no? ¿No? Entonces, esa es la idea, ¿no? En cuanto a los métodos tradicionales, pues es igual, ¿no? También se tiene que realizar, pues, esa nivelación, ¿no? Estar siempre en coordinación con los demás áreas del proyecto, ¿no? Para poder realizar esa nivelación, esa recarga, esa base, ¿no? Para que, de todas maneras, tengas un terreno que se pueda compactar, ¿no? Entonces, eso sería, pues, la dinámica de este tipo de compactación, ¿no? Y en cuanto a la compactación profunda, pues tenemos que se puede hacer en suelos granulares saturados, en suelos granulares no saturados, incluyendo también suelos finos, ¿no? Y bueno, pues de todas maneras, pues estos métodos, pues igual ayudan, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, pues no voy a utilizar, si es una carretera, pues no voy a utilizar este tipo de voladura, ¿no? Entonces eso, pues depende de la magnitud del proyecto, ¿no? Eso sería. Y bueno, ¿otra pregunta más tienen? Sí, tenemos una pregunta de nuestra directora de marketing, que nos dice, ¿qué material se puede utilizar como estabilizante para mejorar las características de suelos arcillosos de alta plasticidad? A ver, podemos utilizar pues el cemento, ¿no? Podemos utilizar el cemento. El cemento ayuda mucho a poder mejorar las características del suelo, ¿no? Eso depende también de la adición del porcentaje de cemento que utilices, ¿vale? Para ello, pues yo necesito realizar ensayos antes, ¿no? Anteriores para ver cuánto de plasticidad necesito, cuánto de plasticidad tengo, cuál es el porcentaje de mi CBR, la capacidad portante, y a qué quiero llegar, ¿no? Según mi diseño de pavimento, pues cuánto tengo que llegar de CBR para que sea óptimo, cuánto tengo que bajar mi plasticidad, si es un terreno demasiado plástico, pues tengo que de repente adicionar el material que me mejore pues las características de este material arcilloso, para luego pues poder adicionar pues mediante el reciclado, ¿no? Estabilización química, pues agregar pues cierto porcentaje de cemento, ¿no? Eso puede variar, pues puede ser 2%, 3% de cemento, 1,5, eso depende también de la resistencia que nosotros querramos llevar, ¿no? Entonces eso después se hace mediante los ensayos, pues yo puedo hacer pruebas primero, un tramo buscar un tramo piloto, un tramo de prueba para poder yo hacer esas pruebas, ¿no? Esos ensayos, a qué resistencia tengo que llevar, ¿no? Entonces lo que se recomienda pues es el cemento, ¿no? Para poder mejorar las características del terreno, ¿no? Eso sería. Listo, ingeniera. Vamos con la última pregunta, que es de Lucía Margarita. Ingeniera, ¿cuáles serían las mejores técnicas de mejoramiento para suelos que tienen un nivel frenético alto? ¿Un nivel de qué? Un nivel freático alto. A ver, para nivel freático alto, a ver, habíamos visto, a ver, dentro de lo que es mecanismos de densificación, por ejemplo, cuando ya tengo materiales que son ya demasiado saturados, pues puedo entrar a la compactación profunda, ¿no? Porque ya pues en este caso pues se va a producir ya una rotura de la estructura inicial, pues que este terreno pues es muy flojo, ¿no? Y se puede realizar una recolección de los gramos, ¿no? Entonces, pues la compactación profunda pues puede ayudar ahí. Y luego pues tengo también, pues para ello pues tengo que también evaluar pues los controles de evolución de este tratamiento, ¿no? Mediante los ensayos que yo necesite, ¿no? Para antes y después del tratamiento, ¿no? Ese sería pues uno. Y bueno,
Otro, pues, que puede ayudar, pues, sería también, de repente, a ver, ayudar también lo que es, lo que sería también un proceso, una adición de mejorar el material, sustituirlo, pues también se tendría que ver, todo depende pues de la granulometría que tenga y de las principales características, las propiedades de los materiales que tenga, ¿no? Entonces, en base a ello, pues yo debo plantearme las alternativas que mejor puedan ayudar pues a los proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿sí? No, no, continúe, por favor, ingeniera, perdóneme por interrumpirle. Sí. Eso sería pues en cuanto a las, para mejorar así pues las propiedades, ¿no? Y bueno, eso también pues va a depender, como les decía, según sea el tipo de proyecto en donde me encuentre, ¿eh? Eso sería, y bueno, si tienen alguna cosita más. Hay más preguntas que salieron, ingeniera. Hay un grupo de egresados recién de la carrera que me están consultando cuál fue su mayor reto para usted referente a esta investigación. A ver, bueno, sí, fueron muchos. Al inicio, claro, al inicio cuando sales de la universidad, pues recibes, ¿no?, ciertas instrucciones, ¿no? Te van enseñando, ¿no? Ingenieros que te van enseñando, ¿no? Entonces, ya cuando estás en obra, pues es cuando realmente encuentras la problemática, ¿no? Porque una cosa es el diseño y otra cosa es ir a campo y ver la realidad, ¿no? Entonces, ese es uno de los mayores retos, ¿no? Es las diferentes problemáticas que te pueden, puedes entrar en campo. Y bueno, y después buscar soluciones, ¿no? Quizá las soluciones que habías planteado pues no eran las correctas, el mecanismo de falla no era ese o era ese, pero el diseño no era o es eso, o tienes que plantear otro, o existen de repente metodologías temporales, ¿no? Algún tipo, en este caso, de mejoramientos temporales, ¿no? Que, bueno, que pueden ser también alternativas, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos es, pues, lo que es la práctica, ¿no? La práctica en campo, el rediseñar, el también estar actualizándose, ¿no? Y buscar siempre por ahí información, porque la geotecnia, pues, es un tema muy amplio, es muy bonito, ¿no? Tiene siempre sus retos, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Siempre los van a ver, ¿no? Pero sí, es una rama muy amplia que dedica siempre a investigación, ¿no? Siempre hay algo por aprender más, ¿no? Siempre hay algo por aprender más. Y yo les incentivo a ustedes que todavía están en la universidad y que, gracias a Dios, pues tienen ponencias de este estilo, este primer congreso internacional. La verdad que los felicito por esta iniciativa que tienen, porque ay, la cámara está apagada. Y que, bueno, esta iniciativa que tiene, ¿no?, la universidad, ¿no?, de tener este grupo de GUPC, ¿no?, que la verdad que les va a incentivar a ustedes a poder ponerse metas, ¿no?, ustedes mismos, y poder seguir investigando más y queriendo mucho más la carrera y sobre todo la rama de la geotecnia, ¿no? Como les digo, pues es una rama muy amplia y dentro de la geotecnia pues hay muchos temas que ver, ¿no? Entonces, este es uno de los tantos y, como ven, es uno, pero también hay mucho más, ¿no? Hay como subespecializaciones de cada cosita, ¿no? Entonces, yo les he dado a grandes rasgos, de manera general, les he tratado de un poco buscar el resumen, ¿no?, la síntesis de esto para que ustedes lo tengan y les pueda servir pues, más adelante. Y bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias por su tiempo, por su participación. Y para mí es un placer poder compartir con ustedes este día, ya que me encuentro lejos, y es como estar en casa nuevamente. Entonces les agradezco y muchas gracias por todos y que disfruten de estas ponencias. Ingeniera, hay una pregunta que me llamó la atención de nuestra querida colega Nati Príncipe, que más que nada una recomendación para todo nuestro público que nos está viendo en este momento.
¿Qué le recomendaría a los estudiantes, a los 200 y tantos estudiantes que nos están viendo por el Teams, que desean estudiar la rama de cimentaciones? A ver, ¿qué les recomiendo? Pues revisar siempre la bibliografía, repasar siempre lo de la universidad, lo que les enseñan los profesores, luego buscarse trabajitos, ¿no? Trabajitos en campo. Y bueno, siempre teniendo en cuenta la problemática que ustedes tengan, ¿no? El mecanismo de falla, la patología que ustedes tengan dentro del diseño que requieran hacer, dentro de si quieren plantear algún tipo de solución, ¿no? Utilícenlo como las prácticas que les mandan los profesores o cuando les dan como examen, ¿no? A veces cuando estamos en la universidad lo tomamos un poco a la ligera todo, ¿no? Pero no debería ser así, ¿no? Hay que tomarlo como si fuese ya una práctica de trabajo, una práctica de campo, ¿no? Entonces ustedes investiguen un poquito más, pregunten a los profesores siempre. Si no les salen preguntas en ese momento, escríbanles, molesten a los profesores, que ellos están ahí. Y si no, pues busquen también de repente apoyo, ¿no? Referencias bibliográficas, libros, documentos, revistas que les ayuden a poder más investigar un poco más sobre el tema. Y bueno, y en campo, sobre todo, ya cuando estén en el trabajo es cuando todo este conocimiento pues ya se va a poder aplicar y pues no se termina, porque después tienen que seguir pues igual renovando más, actualizándose más, ¿no? Entonces, pues es una rama que también es muy, requiere de mucho trabajo y mucha dedicación. Eso sería. Bueno, ingeniera. Chicos, por todo. Muchas gracias, ingeniera, por su excelente ponencia y por responder todas las preguntas planteadas. Creo que todos los integrantes de nuestro capítulo estudiantil GUPC nos encontramos agradecidos con su persona por aceptar compartir su valiosa experiencia y enseñanza con nosotros. Y bueno, por otro lado, le queremos dejar presente la invitación a participar en futuras conferencias con nosotros. Agradecemos nuevamente su brillante participación apoyándonos en este congreso, deseándonos éxitos y muchas bendiciones. Tocaría ya las palabras de usted para los 323 personas que nos están viendo por el Teams, ingeniera. Qué bien, mira, 323. Bueno, para mí es un placer de poder estar aquí con ustedes. También, como les he dicho, los felicito por esta iniciativa, por este primer congreso que tienen, Congreso Internacional. Y muchas gracias por la invitación. Para mí será un placer, si existe otra oportunidad, de poder compartir algo, otro tema más con ustedes. Y bueno, seguramente quedan por ahí preguntas sueltas, algunas dudas, porque este tema pues es muy amplio, o dudas que, o preguntas que de repente quisieran ustedes que se profundicen más, ¿no? O investigar más, pero no duden también en poder escribirme si lo necesitan algún día, pues igual les dejo mi correo electrónico para que puedan ubicarme. Y yo encantada en poder también compartir información, bibliografía o cualquier consulta que ustedes tengan, pues ahí estoy, ¿vale? Entonces les dejo ahí mi correo electrónico, quizás tengan por ahí más preguntitas más adelante, pues no duden en escribirme, ¿no? Porque a veces las preguntas surgen cuando ustedes van igual estudiando, ¿no? Cuando van investigando más, pues por ahí surgen más cositas que salen por ahí, ¿no? Entonces, les dejo pues con mucha confianza, les dejo mis datos y muy agradecida y muy buenas tardes, que tengan una excelente tarde, para mí ya será noche y espero vernos pronto, ¿vale? Un abrazo, cuídense y bendiciones. Un abrazo, ingeniera, un placer tenerla con nosotros. Adiós.